Otro día aquí en la Taberna Ciudad Plata de María Auxiliadora para hacerle un nuevo plato. En este caso no es muy cordobés, ¿no? Porque lo íbamos a elaborar, por supuesto, sin gluten, en esta ocasión sin gluten, sin lactosa. Le vamos a ver cómo hacemos una masa de base de pizza, ¿no? O sea, lo que es la masa para las pizzas, ¿no? Claro, sin gluten, que es un poquito más complicado que hacerla con harina normal de fuerza, ¿no? Bueno, la suerte que tenemos, que hemos conseguido esta harina, ya la hemos probado en varias ocasiones para varias cosas y nos va muy bien. La harina esta de panificadora, de panificable de Carrefour, nos va muy bien para toda esta receta. En concreto para esta, pues nos va muy bien, ¿eh? Entonces, les dice la marca para que no se compliquen por ir a buscar otra, que siempre pueden buscar otra, habrá otra. Pero vamos, esta a nosotros nos da muy buena talla, ¿vale? Bueno, pues los ingredientes para la pizza es muy simple, ¿eh? La harina, que hemos dicho, ¿eh? Harina, que serían 500 gramos de harina. Harina de trigo sarraceno, que, o sea, que no es imprescindible, pero me gusta a mí darle porque le da un poquito de sabor más a pan, ¿no? Harina de trigo sarraceno, sin gluten, por supuesto. Levadura fresca, ¿eh? Harina le vamos a poner, de esta le hemos puesto unos 10 gramos, 8 o 10 gramos. Se le pone un poquito porque tiene un sabor muy fuerte. De levadura le vamos a poner 6 gramos de levadura y de aceite le ponemos así como unos 30 gramos, lo hemos pesado unos 30 gramos, una cosita así, tamaño así, no hace falta que sea exacto, arriba y abajo, ¿vale? De agua le ponemos 400 mililitros, ¿vale? Templadita, agua templadita, para cuando le echemos ahora la levadura se deshaga bien, ¿vale? Y de sal, pues unos 5 gramitos, una cucharadita así, más o menos una cucharadita así, media cucharadita, porque la harina esta de Carrefour ya lleva un poquito de sal, entonces con esta harina, con esta sería suficiente, que de hecho se la voy a poner ya en la harina, ¿vale? No la vamos a poner nunca en la levadura, la sal, porque deshace la propiedad de la levadura, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a ligar un poquito los ingredientes secos con la varilla, y además así le damos un poquito de aire, para que ahora el agua y el aceite se nos meta bien por dentro, ¿eh? El que tenga amasadura, pues la puede hacer en amasadura. Yo tengo aquí amasadura, pero la voy a hacer a mano porque seguramente la mayoría de las personas no tienen amasadura. Entonces la vamos a hacer a mano, ¿vale? Bien, le quitamos la sal del medio porque ya la tenemos. Bien, ahí está. La levadura, como hemos dicho, la vamos a poner en el agua. Aquí en el agua templadita la vamos a deshacer así un poquito. Y ahora con la varilla vamos a ayudarnos a deshacerla un poquito más, ¿vale? Ahí está. Voy a pasar la harina a este bol más grande para trabajar un poquito más cómodo, ¿vale? Esto nos ha servido para pesarla. Como he dicho, 500 gramos. Ahí, vamos a ponerla bien. Ahí. 500 gramos de harina de Carrefour. Eso es. Unos 10 gramos así, no hace falta que sea exacto, un par de cucharadas de harina de trigo sarraceno y 6 gramos de levadura, hemos dicho. Bien, bueno, pues tenemos ya el ingrediente seco. Ahora vamos a ponerle su levadura, que la vamos a deshacer aquí en la guata templadita. 38, 40 grados, está muy bien, más o menos, 38, 40 grados, 38, 40 grados, está fenómeno. Así, como que esté toda diluida, se diluye fácilmente. La levadura sin gluten, pues lógicamente, también, la mayoría de las levaduras son sin gluten, desde luego, ¿vale? Pues le vamos a poner ya directamente el agua y nos vamos a ayudar entre la paletina esta y esta para hacer la masa, ¿vale? Le vamos a poner directamente ya todo el agua
con la levadura. Ahí. Y le vamos a poner también el aceite, unos 30 gramos pesados, un día y medio en el vaso, más o menos. Ahí. Fenómeno. Ahora la vamos a manejar despacito, la vamos a mover con esta lengua. Me gusta usar mucho esto porque da mucho juego para poder hacer estas cosas y para rebañar muy bien, para ir arrastrando. Una cosa de metal, un utensilio de metal, pues nunca nos va a dar este resultado. Esto se encuentra fácilmente. Esto ahí en el Bazar San Lorenzo mismo, en cualquier bazar del barrio lo tienen. Pues digo en el bazar del barrio Bazar San Lorenzo porque sea un bazar que sea con materiales de alimenticio, ¿no? Que hay unos plásticos que no son de alimenticio, ¿no? Bueno, pues mira qué fácil se va ligando la masa, con las medidas que ya hemos hecho nuestras pruebas y son unas medidas que van muy bien. Así. Hay que trabajarla un poquito, pero vamos, no hay que trabajarla tanto como la masa de harina de normal. Aquí, vamos a trabajar aquí un poquito. Ahora en un rato la tocaremos a ver cómo está de textura, para que no se nos pegue mucho en las manos. Ahora vamos a intentar menear un poquito con esto. Así. Así vamos viendo para meterle mano ya mismo y amasar un poquito con la mano. De momento no la vamos a poner en la superficie, vamos dando vuelta aquí para no ensuciar mucho, ¿vale? Ahí. Así, va muy bien. Tiene buena textura. Ahí está, está muy bien. Aquí está un poco templada la masa. Me interesa que esté un poquito templada porque ahora hay que dejarla reposar para que fermente. Para que fermente un poquito, para que la levadura haga su trabajo, vamos. A ver, voy a intentar tocarlo con la mano, ¿ves? Está pegajosa, pero bueno. Vamos a ir trabajando así un poquito. Ahí está. No hay que trabajarla demasiado. Cuando sentamos con el tacto que no tiene grumo, es suficiente. Porque esto no hay que darle un trabajazo como la de harina de fuerza con gluten. Yo creo que está muy bien. Así. Solo tenemos 3 minutos, 5 minutos lo tenemos más que suficientemente amasado. Como y si hay en la máquina en un pispá, vamos. Bien, que se nos pegue un poquito la mano para que se nos despegue. Ahí. Ahí va, está muy bien. Muy bien. Vale. Ahí está. Así. Ya prácticamente está. Ah, se despega muy bien de las paredes. Fenómeno. Vale. Esto es. Si vemos que se nos pega mucho, pues una gotita de harina de aceite en la mano. Ya no se nos pega, ¿eh? Así. Bueno, ya va cogiendo un poquito de fuerza. Está un poquito más dura. Y tiene muy buena temperatura. Bueno, estamos grabando en septiembre y este septiembre de 2018 está siendo medio verano. O sea que nos podemos la masa dejarla reposar fuera, no hace falta ponerla en un calor ni nada. Si es en invierno, sí sería más conveniente ponerla en un sitio que tuviese 38 grados o así, o encenderlo a 50 grados, apagarlo y meterle y dejarla ahí reposar. A 50 grados se apague y ya bajará la temperatura y se mantendrá eso 30 y tantos grados, 40 o algo menos. ¿Bien? Bueno, pues voy a poner un poquito de harina aquí porque la vamos a vaciar aquí para cortar las porciones. Yo calculo, hombre, normalmente en las casas, bueno, cuando lo prueben la masa, los celíacos también la van a querer, desde luego. Pero vamos, yo voy a calcular pizzas pequeñitas para una persona,
para tampoco darse un atracón. Y digamos que tenemos aquí una masa de pizza que nos va a valer para 5 pizzas, calculamos. 500 gramos de harina, unos 100 gramos por para cada pizza, ¿vale? Vamos a trabajar aquí un poquito, pero muy poco, ¿eh? Porque está muy bien, ¿eh? Está muy bien trabajita. Vamos a trabajar aquí, pero muy poquito. Ahí. ¿Vale? ¿Que queremos hacer 100 gramos nada más para una pizza? Bueno, pues hacemos 100 gramos, pero podemos aprovechar, ya que nos ponemos mano a la masa, nunca me lo he dicho, pues hacemos una poquita más, ¿vale? Un poquito más de harina aquí. Muy poco. ¿Eh? Ahí. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a ponerla así igualadita. Eso. Aquí vamos a aprovechar toda la harina que tenemos en la masa, en la mesa. Ahí está. Bueno. Hacemos aquí un pequeño rulo. Así. Bueno, pues nos calculamos 5 pizzas. Más o menos, igual, más o menos 100 gramos, 90, 110, bueno, ahí. Y vamos a, yo hice anoche una masa, para hacer unas pruebas, ¿no? Siempre nos gusta probar las recetas bien antes, en toda su fórmula. Y voy a ir un momento por el papel film para liarlas, porque traigo una masa antigua. Bueno, o sea que el papel film. Bueno, estas son las masas que nosotros hicimos anoche. Si se fían, están ya un poquito más subidas, están un poquito fermentadas. Esto fermenta en la nevera. Si lo deja 24 horas, pues no hace falta ni fermentarla. Después dejar los 50 minutos que tenemos que dejarle antes de meterla en el horno, ¿vale? Porque ya la levadura ha hecho su trabajo incluso en frío a 5 grados, o se tienen 12 horas o 14, o todo el día, o no le pasa nada, ¿vale? Y se puede tener en la masa, en la nevera, y al día siguiente pues hacerla, ¿vale? Si se queda sin, está más puja por eso, ¿vale? Entonces, vamos a liar esta que vamos a guardar. También se puede coger y congelarla, ¿vale? Solo la masa de pizza se puede congelar así, tal cual. Y cada vez que vayamos a necesitar una, pues la podemos utilizar, ¿vale? Y ahí, poniéndola aquí para quitarla del medio. Si la dejamos 12 horas en la nevera y la congelamos el día siguiente, cuando la sacamos tampoco hay que dejarla reposar, ¿vale? Pero hay otra posibilidad, que ahora la explico. Bueno, no voy a liar más, voy a dejar esta sin liar, porque vamos a aplicar una cosita con esta masa, ¿vale? ¿Vale? Esto lo voy a dejar por aquí. Y lo que vamos a hacer es tirar la masa como para ponerla en un molde, ¿no? He dicho que vamos a hacer la masa más o menos no demasiado grande. Vamos a usar un poquito el rulo este. Así. Casi que no le hace falta, pero no. Sí, está muy bien. Así. ¿Sí? Voy a dar un poquito de forma. Así. Ahí está. Un poquito así. Otra forma sería ponerla directamente en la bandeja, ¿no? Ponerla directamente en la bandeja, pero con un poquito de aceite, ¿vale? Un poquito de aceite. Bien, se pondría ahí y podríamos ir estirándola sin trabajo ninguno. Hay que tener en cuenta que esta masa no tiene la fuerza que tiene una de harina normal, ¿vale? Entonces, vamos a juntar el molde. Este es el molde de donde se hacen los bizcochos, ¿eh? La base de los bizcochos, no tengo que comprar otra, ¿no?
otra base para las pizzas, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos, aquí lo podemos estirar muy bien, porque se estira muy bien, ¿vale? Vamos, y si se rompe un poquito, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, esto, si se rompe un poquito ahí, lo ponemos aquí, no va a pasar nada, ¿vale? Aquí. Bueno, esta sería la forma estética, ¿no?, de hacer una base de pizza. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Pues lo mismo con el film, la tapamos, lo tapamos con el film. Necesitamos aquí la vamos ahora. Aquí. Lo hacemos así. A ver si nos deja el ventilador, que no se nos lleve. ¿Vale? La dejamos sin apretarla demasiado. Ahí, le damos ahí un poquito de aire, ¿sí?, para que la levadura pueda oxigenarse, ¿eh? La ponemos eso. Encendemos el horno a 50 grados y lo apagamos. Una vez que metemos esto, que no le pasa nada al papel, y lo dejamos en el horno unos 50 minutos aproximadamente, 55 minutos, unos 50 minutos es lo suyo, ¿vale? Entonces, la masa lo que va a hacer es, no va a doblar, pero va a subir bastante el volumen, ¿no? Y después nos va a quedar como más esponjosita a la vez que crujiente, ¿no? Bueno, nosotros ya hicimos ayer, hemos hecho esta noche pasar, hemos hecho dos, uno en un molde, otro en otro, se nos quedaría así, ¿bien? Porque ¿qué vamos a hacer? Después que pasen los 50 minutos, la vamos a meter en el horno, ¿vale? Pues si pasan los 50 minutos, la metemos en el horno. Esta la he pinchado y esta no, ¿vale? Da igual pincharla que no pincharla, porque no va a tener problemas de que esto suba ni haga pompa grande, porque está fina, está bastante finita y está muy bien. Entonces, la vamos a meter en el horno 200 grados, 10 minutos, ¿vale? Y vamos a conseguir esta base de pizza. Y después ya, pues ya se termina la pizza, pues como uno quiera, ¿no? Pues le puede poner su tomate, lógicamente, tomate, después pues ya le puede poner salchichas, queso, el que más le guste. Si es sin gluten, pues para la persona que es sin gluten, si la tosa, pues también. Su salchicha, bueno, sería lo que a cada uno más le guste, ¿no? Atún con su orégano, en fin. Eso ya es gusto de cada uno, ¿no? Entonces, una vez que se monta la pizza con su tomate, su cosita, pues se mete al horno, pues otros 10 minutos a 200 grados, otra vez, que se quede todo bien untadito, hasta los filos, para que no se nos pase, ¿no? ¿Por qué hacemos la pizza? Que me preguntó mi compañero Mario allá, bueno, ¿y por qué la pizza la hacen por ahí en las pizzerías crudas, le ponen los ingredientes y después la meten al horno desde cruda? Pues es muy simple, porque nosotros no tenemos un horno como las pizzerías, un horno y algunas de piedra, ¿no? Las pizzas van a una base del horno, que van directas y se cuecen desde la calor le va dando abajo. O sea, y se va a hacer directamente de abajo arriba, prácticamente, aparte de la calor del horno, ¿no? Pero nosotros no tenemos un horno tan potente en la parte de abajo como para poner nuestra pizza y que se cueza la masa. Entonces tenemos que darle 10 minutos de cocción, después poner los ingredientes que queremos ponerle y meterle otros 10 minutos, ¿vale? Porque si no, la pizza se nos va a quedar cruda, se nos va a quedar totalmente cruda, ¿vale? Entonces, la posibilidad de hacer la pizza así y congelarla, ¿no? Pues también es estupenda, ¿no? Hace uno la pizza, y después le pega así una vueltecita en papel, ¿eh? Digo, porque si la hacemos, pues lo mejor es hacer una vez, pues ya congelarla así, así la vamos a tener para cuando queramos, ¿vale? Oye, claro, no vamos a tener 5 platillos de estos, podemos hacer una y 4 guardarlas, ¿no? Pues las 4 que queremos guardar, si queremos, pues se puede hacer de otra manera. Podemos coger una placa, la placa nuestra del horno de la casa, será un poquito más pequeñito que este, ¿eh? Y aunque no es lo más estético, voy a poner esto por aquí, aunque no es lo más estético, pero bueno, lo más estético en lo que es una pizza, ¿no? Pero sí le podemos hacer que va a ser diferente forma de la pizza, pero nos va a valer
nos va a valer bastante para aprovechar el horno, ¿eh? Para de una vez hacer las cuatro masas que nos van a sobrar, porque si no, ponemos un abajo en redondo, para cocerla esos 10 minutos, y después pues hacemos así, y fina, bueno, le podemos poner aceite si queremos, si no queremos, eso para toda la bandeja, le podemos poner aceite, y o la podemos dar un poquito con el rodillo, ¿vale? Vamos a conseguir una pizza, no redonda, pero que nos va a dar para aprovechar el horno, para aprovechar la calor del horno, ¿sabes? Y después, una vez que la tengamos hecha, le metemos al congelador y no le pasa nada. ¿Qué pasa? Que si la ponemos así, nos va a servir. Aquí. A mí no me gusta la pizza fina, vamos. ¿Vale? Si la ponemos aquí, pues podemos poner las cuatro, ¿vale? Las metemos a fermentar. No, o sea, lo ponemos a fermentar, esos 50 minutitos, y después al horno, 10 minutos, aproximadamente, no, a 200 grados, 10 minutos a 200 grados. Entonces, es conveniente, antes de meterla al horno, pegarle un corte, primero con el fino, así, porque se va a juntar la otra pizza aquí, y al fermentar se van a pegar. Es conveniente, antes de meterla al horno, pegarle con un cortapasta, así, para que cuando, aunque fermente después, las podamos cortar bien, como si fuese una galleta, ¿vale? Así, pasándole esto, aunque después fermente y se pegue, no se va a quedar totalmente pegado, ¿vale? La metemos al horno, hemos dicho, la sacamos, la envolvemos en papel, ¿sí? Y nada, ya al congelador. Y ya cada vez que tengamos, no tenemos que esperar hace una más de 10 minutos, ¿vale? Bueno, pues esperamos que le haya sido de utilidad. Nos despedimos aquí, hoy no le hemos presentado el despacho de vino, pero bueno. Ya saben ustedes que tienen aquí su despensa de vino vermú casero. Y una cosita, que si quieren ver todas las recetas, si se suscriben al canal, a nuestro canal de YouTube, Manolo Bordallo, ahí tienen todas las semanas, colocamos una recetita diferente, nueva y otra pues antigua, ¿vale? Venga, gracias. Ay, pero tú pa' mí acabaste, y así viví, era 100 años. Vente conmigo, chiquilla, vente conmigo, y a tu madre le dice que soy tu primo, que soy tu primo, niña, y que soy tu primo. Ay, a tu madre le dice, ay, que soy tu primo.